Hoy, a eso de las 10 de la mañana, se realizó un operativo de salud enfocado en la atención de jóvenes de 10 a 19 años. En el marco del programa Adolescente Control Joven Sano, se procedió a realizar un examen integral a tres de los primeros medios del Liceo Técnico Profesional de BUIN. Fueron alrededor de 100 alumnos quienes tuvieron que enfrentarse a varias preguntas, entre ellas una encuesta sobre el estado de salud para analizar hábitos de consumo de tabaco, drogas y alcohol. Asimismo, se chequeó su alimentación y se les dio una charla de educación sexual a cargo del equipo de salud conformado por cuatro profesionales del CEFAM, el Centro de Salud Familiar, entre ellas Susana Valenzuela, matrona, quien nos comentó acerca del procedimiento. Es un control que contempla varias áreas. ya Partimos primero haciendo preguntas generales, antecedentes familiares: eh, si hay, cómo fue el embarazo de este adolescente eh, cuando la, la madre estaba embarazada de él, si tuvo alguna patología, si hay algún antecedente mórbido importante dentro de su familia más cercana. Después parte, eh, seguimos con preguntas que tienen que ver con, el, con eh, la salud del propio adolescente: si tiene alguna patología importante, ya, si está en control, si ha tenido depresión, si ha estado en control con psicólogo alguna vez luego seguimos con antecedentes de la, de la vivienda si tiene alcantarillado si tiene luz agua, eh, luz y agua potable con quienes vive, ¿Ya? Y también le hacemos algunas preguntas que tienen que ver con la relación que él tiene dentro de su familia, ya con sus hermanos, con sus padres. Después seguimos con una parte que tiene que ver con la escolaridad. Bueno, aquí estamos en el colegio, así que de, de, afortunadamente van a estar escolarizados todos. Eh, preguntamos en qué curso están, ¿cierto? si alguna vez ha dejado el colegio, por qué lo ha dejado, si ha repetido, si ha sido víctima de alguna violencia dentro del colegio. Eh, después seguimos con antecedentes de trabajo, si es que ha trabajado, si está trabajando, qué tipo de trabajo es el que tiene, si tiene contrato, ya, si es saludable ese trabajo o no, si tiene amigos, qué tipo de eh, actividades hace con los amigos, qué actividades extraprogramáticas realiza, si ¿sí? ve televisión, cuántas horas al día ve televisión, cuántas horas al día está en el computador, ya. Eh, Luego, luego seguimos con todo eh, antecedentes de. Hacemos un examen físico, ¿ya? Y ahí también preguntamos antecedentes de sexualidad. Si es que la adolescente inició actividad sexual, eh, ¿a qué edad la inició? ¿Si ha tenido protección? ¿Cuántas parejas ha tenido? ¿Si.? Eh, eh, si es que lamentablemente ha sido abusado o no, son preguntas que hay que ser súper cuidadosos en hacerla en la medida que. Y también dependiendo de la edad del adolescente ya. Eh, bueno, evaluamos índice de masa corporal, ¿cierto? Los vamos a pesar, los vamos a medir y dependiendo si está sobrepeso, beso, normal, vamos a derivar con la nutricionista si corresponde. El control de salud no toma más de 45 minutos. Incluye un examen físico general, es decir, medición de peso y estatura, control de la presión arterial, revisión de columna, vista y salud bucal. Además de una entrevista personal que busca detectar factores de riesgo, tales como consumo de tabaco, alcohol o drogas. No, súper bueno, sí, para ponernos pa conociendo más. Y... No, sí, súper bueno. Eh, bien. <laughs> eh, bien. Sí, sí. buena instancia? Sí. Sí. ¿Te sentiste cómodo? Sí. Eh, no, excelente, ya que aquí no, no hay tanta confianza como para hablar de esto. De, de todo esto que igual es súper importante ¿Es que te va a servir? sí, bastante. ¿Estás contento? estás cómodo? sí, muy cómodo. O sea, la señora, mucha confianza y, y ¿no? Súper bien. Todo lo que se haga en beneficio de los alumnos es bueno, más aún cuando se están tomando eh, medidas, digamos, para poder... Eh, bajar algunos índices, ya sea de embarazo, que lo, las niñas estén más, más al tanto de las consecuencias que pueda acarrear una sexualidad irresponsable, está todo bien. Más aún, no solamente en cuanto a control de obstetricia, sino también dental, bueno, y y todo lo que, lo que tenga que ver con la salud integral de un alumno. El control del joven sano se enmarca dentro de las políticas definidas por el gobierno y que plantea temas en relación a la salud de los jóvenes como reducir en un 10% la obesidad, bajar en un 15% la tasa de suicidio adolescente, disminuir un, en 10% el embarazo adolescente, disminuir en 5% el consumo de tabaco y drogas, bajar en 10% el consumo de alcohol en jóvenes, aumentar en un 30% la actividad física y aumentar en 20% el uso del preservativo.